Hola y bienvenidos fans de LevillaGames, soy Levillator y estamos aquí en Ciencias Letras y Pan un día más. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio. Estas Enderpearl, por cierto, son legales, ¿eh? Las he conseguido haciendo matando un par de Enderman. En el anterior episodio hicimos todo lo del Nether y tenemos la Elytra y ahora hemos vuelto a casa. Estoy yo solo hoy porque, bueno, hoy vamos a hacer una cosa y vamos a intentar hacer una trampa de una granja de Endermans para conseguir un montón de experiencia. Pero antes voy un momento porque el ajo que dejé aquí cultivándose, a ver si ha madurado. Mira, sí, sí que ha madurado. Está aquí el ajo. Vamos a ver si... Huele como a... ¿No leéis? Pues metimos pan y metemos ajo, a ver si... ¡Anda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Pero... ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué eres? Soy un pan de ajo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Y cómo le explico esto a Josema? Bueno, es un pan de ajo, literalmente. ¡Ostras! Bueno, Ajonio, además. ¿Ajonio? Esto... ¿Sí? Y ahora cómo le explico yo esto a los demás. Bueno, uy, tienes cosas y todo. Has venido preparado. Bueno, pues sí. Esto es nuestro mundo. Espera, vamos a dormir, ven, vamos a dormir corriendo. Ahí va, si no tienes cama. Pues duerme en la de Fel. Y ya se enfadará luego. ¿Quién? La de Fel, ven, duerme, ven aquí. ¿Quién es ese? Ah, bueno, sí, ya te tengo que presentar a la tropa. Bueno, tú duerme aquí. En esta cama, aquí, en esta pequeña. Ah, bueno, esta es la de Ana, no sé qué habrá sido la de Cel. Tú duerme ahí y ya solucionaremos. ¿Y qué hago yo con un pan de ajo ahora? Bueno, ¿me echas una mano? Vale. Voy a hacer una trampa de Endermans, ¿vale? Ah, vale. Entonces, si te vienes conmigo y tal, pues te la enseño. Yo qué hago con el ajo este ahora. Ah, vale, pues nada. Vale, te coge un poco de... A ver, coge armaduras de aquí, cogen herramientas y armaduras, equípate y tal, coge un par de pico, coge una espada o lo que sea y prepárate. Armaduras simples, ¿no? De hierro, no te pillas nada de diamante. Con hierro, vale. Lo entiendo. Sí, encantadas hay, ¿eh? O sea, te puedes coger encantada, tampoco pasa nada. Tampoco necesito tanto. A ver... Y más pico. O menos, bueno, si cojo estos un hacha. Tres, en teoría lo tengo todo para hacer la trampa. Si me acuerdo cómo era, porque... Yo me acuerdo más o menos porque no sé. Porque no sabes. En nuestro anterior mundo de ajos nos enseñaron a hacer trampas de ese estilo. Este anterior mundo de ajos. En el mundo ajil. El lore es profundo en el mundo ajil. Pues nada, cuando estés listo me avisas. Yo ya estoy. ¿Ya? Pues venga, vamos... Espera, voy un momento al portal y... Vale. Vale, vale. TP, Ajonio, Levillator. Vale, antes que nada, dale ahora a la J. Mira, dale a la J. Bueno, no, perdón, a la M. No, perdón, a la J. Waypoints y nuevo. Y creas un nuevo waypoint. Aquí, parte J. ¿A la M o a la J? A la J, dale a la J. La J no hace nada. ¿La J no hace nada? No. Bueno, pues nada, esperemos que no mueras. Tú estate cerca de mí, ¿vale? Toma, por cierto. Vale, ahora mira hacia el suelo, ¿eh? Bueno, de hecho, no hace falta que lo... Vale. Entra. Sí, entra al portal, pero... Con cuidado, ¿eh? Tú mira hacia el suelo, todo el rato. Hacia... Ah, vale. Ya sé por qué. Que no te... que no te miren los... ¿Dónde estás? Sube. Aquí. Ahora, levanta la cabeza un poco. Aquí. ¿Me ves? Ah, vale, sí. Vale. Vamos a ir a la otra zona, que es a través de esto. Bueno, y cuéntanos un poco qué es de tu vida, qué... No sé, qué, pues, ¿qué hace un pan de ajo? ¿Cómo has llegado a esta dimensión? Cuéntanos un poco. Yo estaba en mi mundo, en Ajolandia. Ajolandia. Y no sé, yo estaba ahí feliz. Vale, escúchame. Ahí va, me he equivocado. Ahí va, vale, no, me he equivocado. Vale, perdón. Y me di cuenta de que alguien me estaba llamando. La tierra de los ajos. Vale, sí. A ver. Vale, escúchame. Mira hacia el suelo, ¿vale? A ver, tenemos que hacer primero una plataforma de 42 bloques. Entonces voy a empezar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ya no hace falta contar porque puedo ponerme 32 en la mano. Y con 32 lo echo para voy para allá y entonces se hacen 42. No sé si son 42 o son más. ¿Me lo puedes mirar? Ah, vale. Porque la trampa que vamos a hacer es la que hace Alex el Capo en la serie más aburrida de la historia 3. Ay, de vez en cuando hay que poner... De vez en cuando pon tu antorchas. Tú ocúpate de las antorchas para que no aparezcan Endermans aquí. ¿Pero qué antorchas? Chico, pues si toma. Yo no tengo de eso. Bueno, pues te doy unas cuantas. Creo que son más. Creo que son... Espera, que lo mire... 42 es de altura. Creo que los que tienen que estar lejos son bastante más. A ver, espera. Pero nos podemos pasar. Bueno, está en ello. Consultando en YouTube. Que en el mundo de los ajos tienen de eso. Y bueno, yo creo que son más. Desde luego, 42 es muy poquito. Creo que 120 puede ser que fueran. Ahora ya no sé cuántos llevo, o sea que... Ya, supongo que tiene que ser lo suficientemente lejos como para que el spawn... A ver, vale. entre medias ponía 3 barrotes. Y cada 4... O sea, no, cada pero eso da igual, eso de... Ah, vale, pero ¿cuántos bloques? 120 o algo así. Eso lo tengo que mirar, espera. Bueno, pero lo dirá justo después. Que aún así da igual, que... 40 pilares. Pues 40 por 3, 120. 40 por 3. 120. Vale. Pues entonces ya está. Pues... Yo creo que más o menos ya. Voy a contar. 1, 2, ¿en serio vas a contar? Ni se te ocurra, ni niño. Niño. Oye, 9, 10, 11, 12, oye. 14, ¿Qué pares? Oye, a que te muteo. ¿Pero qué? ¿Allá? 22, 23. ¿Qué está contando? ¿Está loco? ¿Cómo te pones a contar? Vale, vamos a hacer losas a tope. Vale. 50. ¿Solo llevamos 50? Ah, no, 50 está ahí. 58. Jope, que los está contando. Pero supongo que esto... Ah, esto deberían de ser losas. Quizá lo he hecho mal. Esto deberían de ser losas. Vamos a guardar algo aquí que necesitemos. Tú dirás, ¿cuántos llevas? 88. 3, 94. 94. Entonces faltan. Vale, a partir de aquí va a ser de madera. No va a ser lo más bonito del mundo. De hecho vamos a hacerlo ya de losas. De piedra, todo es de piedra. Vamos a hacerlo ya de losas, vale. Tú ocúpate de las antorchas, ¿vale? Va a ver, 94, 95, 96... Si me das carbón, mejor. ¿Te dan antorchas? No, ah, vale, sí. Vale, tengo que ir poniendo antorchas ya por esto, ¿no? Ya son 20. Vale, vale. Sí, pero cada... Uy, en serio. Pero cada cierto, o sea, no hace falta que te... Jope. Ahora. Vale. Nos va a llevar quizá este vídeo sea un poco más largo, pero bueno. Yo creo que más o menos en uno lo acabamos. No tarda tanto. Ay, que no, ¿qué es esto? No quiero pedirle matrimonio. Ay, no estaría bien. Vale, ya hemos hecho todas, así que ahora vamos a hacer un poco una zona de... Una zona. Así grandecita. Ya, sí. Claro. Una zona. Oye, sí. Pues una zona. Claro. ¿Cuántos he puesto? Yo qué sé. Chicos, pues contalos. Estás para algo, ¿no? Vale, 1, 2, 3. No, pero eso no. Digo de... Uy, 1, 2, 3, 4. Pues a mí me falta uno. Vale. Nos van a faltar, que si no, nos va a faltar un montón de piedra y de slabs, pero bueno. Vale. Pues dame piedra y hago slabs o me voy a hacer slabs. No te vayas, a ver. A ver, ¿cuántos son para la zona de caída? Son, un momento, lo estoy mirando, 5, 7, pone 7, vale. No hace falta que ilumines tanto, ¿eh? Vale, vamos a poner esto aquí. Y ahora hacemos un cofre y vamos poniendo cosas. Vale, este cofre es para cosas. Que no hace falta que pongas tantas. Vale, lo dejamos todo aquí un momento. Vale, hay que hacer ahora la zona de golpe, que es donde van a caer. Entonces son desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí es donde van a caer los Enderman. A ver, espera, que te lo miro. Sí, tú ve, si eso ve diciéndome. A ver, sí, son 7. Un pico. Mi pico. Son 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sé contar. Oh, muy bien. ¿Os enseñan a contar en el mundo de los ajos? 5, 6, 7, sí, 7. Vale, ahora ¿qué más hay que hacer? Pero no solo en el de los ajos, en el de los panes de ajo. Madre mía. Que por cierto, en esta serie no comeré pan. Es verdad, tú no, igual que Josema no puede comer pollo, tú no puedes comer pan. Sería contra mi... Contra natura, que se dice. Vale, pues ahora en teoría hay que hacer aquí los pilares... Que son de 42 de alto. Ah, sí. En teoría digo. Es 1, 2, 3, ir subiendo y cada 3 tienes que poner un anillo. Vale. Ah, vale, aquí tienes la piedra. ¿Eh? No, piedra no, he traído madera, por ejemplo. Ah, ¿sabes? Yo también tengo mucha madera. Pues bien. Mejor, vale, a ver que mire exactamente dónde empieza. Pues entonces voy a hacer las, o sea, voy a hacer las losas. Sí, ve haciendo losas, yo tengo estas. Vale, no, hay aquí 2 stacks. Yo tengo estas. Tengo muchas. Vale, muchas losas. A ver dónde empieza la construcción, yo creo que la empezará aquí. A ver, espera que lo mire. Hace eso y después hace... Vale, aquí, ¿no? Espera. 2, pues nada, vamos con... La empieza después del séptimo. Vale, o sea... escúchame. Tienes una misión muy importante. Tienes que ir poniendo... De hecho, no. Toma. A ver cuántos he puesto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toma. 42 menos 7 son 35. Toma 35, ¿vale? Estos, justo estos 35, no los mezcles con otros. Y ve subiendo y yo voy colocando escaleras, ¿vale? Vale. ¿Pero y los anillos? Los colocamos después. Bueno, a ver, dice que los coloques mientras tanto. Pero claro, lo que puedes hacer es colocar simplemente una losa, ¿sabes? Colocas una losa y entonces... Pero tú sigues poniendo... Vale, pero es que aquí ya no hay 3. O sea, esto ya está mal. Bueno, pero... Cuidado. Sería 1, 2, 3... Y espérate, apártate. Y la pones ahí. 1, 2, 3 y la pones ahí. A ver, 1, 2, 3 y aquí. Subo. Esto creo que es muy bajo, ¿eh? Pero bueno. No, mira. 1, 2, creo que es... 2, 3, sí, está bien. Vale, quita esto. Vale, pues nada, sigue. 3, ah, no, es aquí. Es en la parte superior, aquí. Así. ¿Seguro? Aquí cabe un Enderman. No. A ver, espérate. A ver. Oh, míralo. No será tan complicado. Yo creo que no es así. Uno. ¿Qué hace? En el de arriba del 3. Es en el de arriba del tercero. Lo hace en el de arriba del 3. 3 en el de arriba del tercero. Ahí. Claro, así. Vale, y ahora. ¡Cuidado! ¡Ah! Lo sabía. No puedo. ¡Ah! ¡Oh! Lo sabía. Vale, un momento. Sí. Vale, pues... Se ha caído. Pero bueno, cada vez que se caiga, ahora optimizaremos el tiempo poniendo en creativo y tal. Vale, que nada, sigue subiendo, ¿no? Seguro que puedes ser tú el que suba. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirar, contar 3. Ay, Dios. Venga, va. Eso sí, ¿cuántas blancas? Ya las pongo yo, ya los pongo yo. Tú, ¡ay! Pues si te lo he dicho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, pues 42 menos 7, 35. Tienes que poner 35. A ver, 1, 2, ya está, 35. 2, 3, 4, 5, 6. Y cada 3 pones una slab arriba. Vaya, espera un momento. ¿Quieres que ponga yo la slab? La pongo vale. Yo, la pongo yo, que yo la tengo ya marcada. Tú simplemente tira para arriba los 43. Mira, si la pones tú, bien. Pero si no la pones tú, no pasa nada. Tira, 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 tira. Muy bien, muy bien. Tú sigue, sigue, sigue. ¿Pero te doy los slabs o no? No, yo tengo. Tú sigue, tú sigue, tú sigue. 1, 2, 3, slab. 1, 2, 3, slab. 1, 2, 3. ¿Los 35 los tienes contados? Sí. Muy bien. Tenía 33 y le he puesto 2. Aquí has puesto un bloque, no un slab. Ups. Espera, da igual, yo lo corrijo. Tú sigue. No, ya. Tengo un miedo al bajar. Nah, al bajar, hombre. Slab. Ya está. Uno, tenía que sobrar uno, así que sí. Como ha sobrado uno, está bien. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues me maté yo. Vale. 1, 2, 3. Bueno, 4, continuamos. Hemos puesto el gamemo de. El Keep Inventory True. 8. Y ya. ¡Ah! Bueno. Se ha matado. ¿Has perdido tus cosas? ¿Sabes volver, no? Se me ha salido. ¿Cómo que se te ha salido? ¿Te ha echado el juego? ¿Cómo que se... Sí. No lo hago y ya está. Bueno, vale. Pues nada, ahora el resto que nos queda es seguir haciendo esto con slabs. Pilares. Desde aquí, o sea, desde aquí, te vienes aquí y... Yo voy a ir haciéndolo. Sí, pero que lo podemos hacer los dos a la vez. Si no te caes... Vale. Bueno, ¿estás grabando o qué? Sí, 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 ahora sí. Ah, vale. Vale. Y ahora, antes de subir, venimos aquí y ampliamos esto. Hasta aquí. Entonces ya tenemos una zona para ponernos, ¿sabes? Ya. Y tú empiezas desde el otro lado y en teoría debería darnos. Si no, voy a casa un momento y traigo más... Más madera. Sí, va a hacer falta más madera seguro, ¿eh? ¿Qué? Que va a hacer falta más madera seguro. Pero yo tengo más. Bueno, pues si eso, hacen más slabs. Pero la mía es del otro color. Oh, qué más da. Esto no es por bonito, ¿sabes? A mí me da bastante igual. Que sea bonito, que sea la cosa más fea del mundo. Simplemente quería hacerla. Bueno, por cierto, la serie ya tiene objetivo. ¿Tú lo sabías? No. El Mine Colonies resulta que es horriblemente difícil. Porque necesita, para que tengas realmente mucha gente en el pueblo, hace falta hacer 1000 cosas. Pues vamos a intentar hacer esas 1000 cosas. Y para eso hace falta, pues, matar al boss del mar y todo. ¿Tú también estás escuchando esos petardos? ¿Qué petardos? No. A lo... ¿En el juego o fuera? Sí, en el juego. Ah, no, a ver, es de vez en cuando la música del Minecraft. Nada, sigue. Es muy pesadilla. Voy hasta el siguiente. Es muy pesadilla el... Nah, el Minecraft hace soniditos raros a veces. Vale, ya nos queda poco, ¿eh? Sube, sube. Poco, bueno, poco. Bueno, sí. Poco. ¿Te has metido en mi lado? Dentro de lo que cabe. Bueno, uy, en mi lado. Uy. Soy pues un pan sí. De ajo y me enfado. Me has robado el lado. Soy un pan de ajo. No sabes valorar la real importancia de los pales de los panes de ajo en esta... De los pales de ajo. Sí, de los pales, de los panes pues de ajo en esta sociedad. Pues a mí no me gusta el pan de ajo, ¿cómo te quedas? Los picatostes de esos de ajo de la ensalada, qué asco. Dale. No nos sabes apreciar. Me caí. Estoy vivo, sí. No te mates, es que de verdad. Uy. Vamos a tardar 3 horas porque me voy a tener que estar todo el rato preocupando de que no te mates. Ahí lo tenéis. Tener manos para esto. ¿Cómo os quedáis? Pues sí, justo, será eso. ¿Cómo os quedáis? A que voy y te meto un pescozón. Y se me oye en tu micrófono. Pero no, no vas a venir. Pero sigue. Sería no muy... vas a venir. Sería... Romperíamos el lore. Ya lo has roto. El lore. Es verdad. Yo soy Levillator y tú un pan de ajo. No, no somos hermanos que estamos en la misma casa grabando, ¿no? Pues eso. ¿Ves? Tener hermanos para que rompan el lore de vuestros juegos. Si es que de verdad. Calla y pon planchas de madera. Planchas. Pues sí, planchas, planchas te voy a dar. La traducción es planchas. Planchas de madera. La traducción es... me estoy dando cada golpe todo el rato, todo el rato. Ay. Pero ¿por qué pones bloques donde no toca? Uy, uy, uy el ajo. Uy el ajo como va a acabar. Arregla lo que voy poniendo. Eres peor que Josema. Sí, claro. Arregla lo que esté mal. Pues para eso lo haces tú bien desde el principio y no tengo que arreglar nada. Bueno, pero es que eso escapa a mi poder. Hala. Me encanta cómo lo hace desde abajo. Él es más chulo que nada. Oye, pues si se puede. Más chulo que un 8. Hala, no vaya a ser que lo haga desde arriba bien. Madre voy a hacerlo mía, desde abajo. Madre mía. ¿Cómo vamos a acabar? No te caigas. Pero si ya me he caído. Come un poco, ¿no? ¿Qué? Que comas un poco. Jolines, tengo 2 muslitos. Tampoco me voy a... Solo tengo 2 muslitos de hambre y una patata te da 3. Es que vaya ganas de desaprovechar la comida. ¿Cómo se nota que nunca te has... nunca has pasado hambre? ¿Nunca has pasado hambre? Pues no, tú has pasado hambre. Vivimos en la misma casa. Ay, perdón. Yo no he pasado hambre, pero yo sé apreciar el real valor de la comida. El lore. Ay. Pero que... Mira, ya estamos en la última. Vale. Mírame ahora qué hay que hacer. Voy. Porfa, please. Uy, otra vez se me ha caído. Ahora tenías que hacer como que una especie de base arriba. Vale. ¿De cuánto por cuánto? Espérate que lo mire, ¿no? ¿O no? Ah, vale, okay. Perdona. Vale, hay que saber cuál es el punto central de arriba. Vale, un momento que ponga un poco de luz aquí. Vale, el punto central es, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque tendrían que ser 6 y 7. Adiós. Ya vas viniendo, ¿eh? Sí, ya. Sabes venir, o sea que ya a mí no me cuentes nada. Tendrían que ser 7, porque son 6. Algo hemos hecho mal, ¿eh? ¿Cómo que 7? Pero si lo hemos hecho bien. Ah, claro, porque tú en todos los anillos has puesto uno de menos. Ah, es verdad. No, he puesto uno de más, claro. Vale. Telepórtame, que no me apetece ir hasta allá. Te puedes hacer TP tú, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro. A TP, ver. Ajonio, Levillator. Barra TP. No, TP, Levillator. Escribe TP, Levillator y ya está, y llegas. TP, Levillator. Puedes escribir Levilla... Pero con una barra, chico. Jolines. Así. Ahora. Vale. Escúchame, yo voy haciendo la base. No, mejor, perdón. Haz tú la base, ve haciéndola, toma un par de bloques más. Y yo voy quitando todos estos, que todos estos sobran. ¿Y cómo voy haciendo la base? A ver, espérate pues, que me lo mire. Míralo. Creo que son 7 para... Vale, pero necesito saber el punto central cuál es. Pues mira, ¿ves el bloque grande? Cuenta, sí. 3 agujeros y el cuarto. Ese es el bloque central. 1, vale. Aquí está esto. 3 agujeros y el cuarto. 2, 3, este es. Y luego vale, cuenta desde el otro lado y tienen que ser 3 agujeros y el cuarto. Ah, espérate, que no he ido a por mis cosas que están abajo. Ah, pues venga, ya puedes bajar. Jolines, pero que me has roto ahora las escaleras. Ah, no, que están en el otro lado. No, las escaleras siguen bien. Qué lento baja este personaje, por favor. Te puedes tirar si quieres. Hombre, claro que sí, me mata otra vez. ¿Ves? Tener hermanos para que te den esos consejos. Ala, corre. Si es que... Subir sube más lento, ¿eh? Todavía. Vale, ¿lo has mirado desde cómo era? desde el punto central poner... Ahora lo miro. ¡Uy, qué prisoso! ¡Qué prisoso! Pues si tú estás aquí para ayudarme. ¡Qué prisoso! ¡Qué prisoso! ¿Pero cómo que estoy aquí para ayudarte? Claro. ¿Cómo que estoy aquí para ayudarte? Hombre, tú has salido de un pan de ajo que yo he plantado. Yo planté ajo porque me apeteció plantar ajo. Uno, dos... ¿Cómo que uno, dos? Esto está mal. A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Y este de aquí, 7. Este es el centro. Niño. De verdad, me estás matando. Está Alex el Capo hablando. 1, 2, 3. Y tú, 1, 2, 3. Que vamos. Que sí, ¿vamos? Que sí, que ya está, que ya está. Vale, 1, 2, 3. Vale, y aquí eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Ah! Uf, cuidado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ilumina este palo. 16. Ilumina el palo. Bueno, yo también tengo antorchas. Vale. Pero es que me apetecía que hicieras. Entonces son 16 también desde el centro este, ¿no? 1, 16, dos, contando tres, el centro. 4, 5, vale. 6. Voy a hacer yo para el otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, y ahora se juntan, ¿no? 8, espérate, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16. Y ahora se juntan. Pero se juntan en diagonal. Vale. O sea que vamos haciendo la diagonal. Seguro que eran... Llegar. Seguro que eran... 16. 16 contando desde el centro o desde el último del lado. O desde la columna. Espérate. 16 contando desde el centro o desde la columna. Creo que era desde la columna. Espera. Para que no quedara un cuadro. Espera. Míramelo, porfa. Espera, porque creo que no tenía que dar un cuadro completamente perfecto. Estoy bastante seguro que no era... El cuenta, ¿eh? Desde el centro. El cuenta... A ver, el cuenta desde aquí, desde esta... Desde esta para ir hacia allá y hacia allá también. Desde esta para ir hacia allá... Desde esta para ir hacia allá y desde esta... Vale. Sí, tenía que quedar como si una especie de rombo raro. O sea, un 16, está... o sea, un 16x16. No es que sea... Vale. Pero sí, está bien. Vale. Colines, siempre desconfiando. No, desconfiando no, es que... ¡Ay! Adiós. Otra vez. No te caigas al vacío. Ay, si te caes al vacío. No. T, barra, T, B. No he llegado. Pues nada, ahora sí que lo has perdido todo. Vale, pues seguimos. A ver si dejamos de caernos un poco los dos. Vale, pues nada, está todo bien. Lo tenemos todo bien hecho, en teoría. Esto habría que hacerlo más grande, quizás. Pero bueno, eso supongo que ya vendrá después para temas de eficiencia y lo haremos fuera de cámara. De momento vamos a terminar lo que es toda esta parte. Aquí hay que poner antorchas, ¿eh? Aquí ya, sí, ya lo sé. Aquí sí que si de vez en cuando puedes. Yo me estoy quedando ya casi sin, pero si de vez en cuando ves, la pones. Un momento que pare el vídeo. Ya estoy poniendo. Bueno, si pongo dos aquí no pasa nada, que no. ¿Cómo que dos? O sea, si me refiero, si aquí pongo una placa arriba y una placa abajo no pasa nada, que no. Yo creo que no. Es que si es una base, no pasa nada. Yo creo que no pasa nada, pero vaya, a saber. Vale, más slabs. Nos van a faltar, creo, ¿eh? No creo. Yo creo que sí. Pero bueno, ya veremos. Mira, si pongo una arriba de, o sea, abajo de otra... Eso sí, se queda un poco corto. Pero bueno. ¿Cómo que un poco corto? O sea, que me refiero que no llega exacto. Sí que debería llegar. Exacto. Sí que llega exacto. Mira. Pues entonces que no lo estás haciendo bien. Sí que llega exacto, ¿eh? Pues a mí no me... O sea, a mí no me... Ahora tengo que bajar. Claro, porque tú haces uno... No, es que tiene que quedar uno suelto. Sí, en nuestro diseño tiene que quedar uno suelto, sí. Ah, vale, entonces está bien. Tiene que quedar uno suelto. Entonces está bien. Espera, ahora lo veo. Vale, pues voy a rellenarlo del medio. Espera. Tiene que dar uno. O sea que lo que está mal es... Sí, así está bien. Lo que está mal es... Lo que sobra es este. Ese es el que sobra. Ya está. ¿Cuál? Ese bueno, yo voy a rellenar. Ya está. Tiene que dar una esquina. Y ahora voy a rellenar. Y el resto ya es rellenar. Pero nos falta la otra. Ah, vale, sí, ya tenemos las cuatro. No, eso sí, estoy iluminando muy bien porque aquí, en cuanto te descuidas, aparecen. Vale. Tú tienes, en el vídeo de repente se le llenaron. Sí, lo he visto. Dame antorchas, ¿tienes? Sí, tengo 25, te doy la mitad. Toma. Vale. Pues nada, esto está ya casi, ¿eh? Realmente no hay mucho... A ver, falta poner el Endermite. Vale, ¡ay, va! ¿Sabes que nos hemos dejado la name tag? ¿Qué es eso? Para ponerle el nombre. Porque para que no desaparezca. Ah. Que hay que ponerle un nombre para que no... Y la carretilla. La carretilla la tengo. Ah, bueno, vale. la tenía, no sé si la habré perdido. Yo creo que no. Bueno, si la has perdido, vamos a por otra y ya está. Vale. Pues ahora cuando esté todo esto hecho, voy a por lo que falta. De momento es que tampoco hay que hacer mucho más. ¿Eh? No, ya, pero eso déjalo. Si hay dos no pasa nada. Acuérdate de... Pues yo los dejo. Yo mi Diógenes. Ya, pero si lo veo yo no puedo dejarlo tal cual. ¿Ves cómo se nota que que no eres un pan de ajo? Uy, soy un caballero. Soy un caballero con una herida de guerra de dragón. Pero otra vez me he quedado sin... Claro que sí, claro que sí. Y yo soy un unicornio. No, eres un pan de ajo. Es que... Un caballero con una herida de dragón del siglo 91. No, del siglo 91. ¿Tú sabes en qué siglo estamos? En el siglo... Sí, en el 21. Bueno, muy bien, te has salvado. No soy tan tonto, ¿eh? Que en bueno... En Ajopán nos enseñaban nada. Ajopán. No te saben ni el nombre de tu tierra. Has dicho ya 3 nombres diferentes. Ajopán. Tú sí que eres un Ajopán. Pues sí, soy una... Ajopan. Que tú estás, que no eres un caballero de la Tierra Media, es pitoso. Esto está ya casi a puntito de caramelo. Yo estoy haciendo losas, que no me quedaban. Vale, ¿cuánta madera? Bueno, tú tienes mucha madera. Sí, yo tengo 2 stacks ya. Vale, guay. De losas. He hecho 2. De losas. Me gusta cómo ha quedado. Él lo hacía con piedra refinada y muy... Sí, guay. Bueno, supongo si lo tienes pensado desde el principio, pues te sale bastante bonito y tal, pero... Yo que pero sé, tampoco te creas que teníamos mucho con madera mismo, si es que qué más dará. Luego había que poner agua, sí o sí, para que no se para que no se teletransportasen, sí. Vale. Vale. Vale, esto ya estaría. Ahora solo falta no deshilachar, o sea, voy a ponerle iluminación. Vale, yo creo que está bastante iluminado esto, Pero no te fíes. Vale, pues vamos a por la... Vale, ahora lo que falta son las vallas y eso, ¿Cómo que las vallas? Bueno, ahora tú mira cómo es y yo mientras tanto voy a por la name tag y todo esto. Vale. Ok, pues seguimos otra vez. Madre mía, cuántos cortes está teniendo. Bueno, ya tenemos para el Endermite aquí un... Vale, yo voy a hacer la cosa esta de... O sea, voy a acabar la parte esta. Vale, ¿tú sabes cómo es? O sea, que ve diciéndome si quieres que te ayude con algo. No, si de momento tampoco necesito... Como necesitaba... Ángel, ¿para que me quites la mesa de crafteo? Perdón. Toma. Te la dejo aquí. Sí, es que de verdad. Ahí, ya está. Sí, vale. Así no hay problema. Así no podemos coger el cofre. Y vale, sí, con 2, creo que eran 2. Sí, bueno, ahora está haciendo las puertas para ponerlas por aquí... Las puertas estas se ponen aquí, así. Y la idea de esto es luego que vengan los Endermans, vean al Endermite, se atraigan por el Endermite, pero se caigan. ¿Seguro que eran estas? ¿Qué? ¿Seguro que eran estas y puestas así? No espérate, pero es que directamente... Espérate, porque directamente hemos hecho esto mal. Esto es así. O sea, esto es así. Sí, son esas. Pero déjalas bajas. Ah, vale. Que tienen que estar así. Pero es que esto es así. Con pero esto estás así. Mirando el final del vídeo, ¿no? Porque luego hay un momento en que dice, esto está todo mal. Y tenía que hacerlo como lo hace antes. Vale. O sea, estoy mirando la parte final. Pero espérate, porque esto es... No es con esto, es con losas. Esto es con losas, ¿verdad? Claro, esto no es con losas. Vale. No pasa nada. Es con losas. Es que lo estoy mirando así también. Vale, esto es así. Esto también fuera. Y los de arriba, quítalos. ¿Cómo que los de arriba? O sea, esos, los que acabas de quitar. Vale, esto es así. ¿Cómo que los que acabo de quitar? No entiendo. Sí, lo que acabas de... Sí, está bien. Lo que acabas de... Vale, entonces dime. Ay, qué cosa. Acércate un poco al micro. Vale, ¿qué? Que nada, da igual. ¿Ahora cuánto? Vale, este es el punto del medio exacto. Vale. Sí. Ahora necesitamos vallas. ¿Pero cuánto hacia arriba? ¿Hacia arriba cuánto a la altura? ¿De qué? ¿Hacia arriba? Sí, una. Sí, una. Solo una. Vale, ahora necesitamos vallas. ¿Cómo que solo una? Que así está bien, Ángel. ¿Así? ¿Seguro? Jolines, pues mira en el vídeo. ¿A mí qué me cuentas? A ver. Vale, ahora voy a hacer vallas. No, son 4. Pues nada, 4. A ver, un momento. 1, 2, voy a hacer las 3, 4 y en el de abajo del 4. O sea... No, el de abajo del 4, ahí. Ahora está bien. Estoy haciendo las vallas. Esta es la altura. Vale. Vale, las vallas van en medio. Vale. Van aquí. Esto no sé si nos va a salir muy bien, pero bueno. No. Aquí no van, ¿eh? Es abajo, ¿no? Sí. Vale. ¿Cómo la pongo abajo? ¿Así? Así. Vale. Vale, ya están. Entonces ahora los Endermans, la idea es que vengan por aquí y hagan flum y se caigan. Ya está, no tiene nada más. Yo no me voy a tirar. No tiene nada más esto. No tiene nada más, no hay que poner nada más. Sí, toda la parte de arriba. Vale. Pero eso ahora lo vamos mirando. ¿Cómo que toda la parte de arriba? A ver, vale, sí, lo del... Arriba. Sí, y esto va así. ¿Cómo que así? ¿Cómo es esto, así? Que esto no es una losa. Esto no, aquí no pongo nada. ¿Y qué pongo? Esto. ¿Así, seguro? Vale, pero ¿estás seguro de que esa es la parte de arriba? 3, 1, 2, 3... No, la parte de arriba no es así. ¿Cómo que no? Solo dejas el espacio de la vagoneta. ¿Seguro? Sí, porque luego cuando tires aquí la vagoneta, se quedará aquí. Pero esta parte es para que vengan así y puedan pasar, pero mal. Entonces la vagoneta, la vía va aquí encima. O sea, sí, a ver, mira, a ver, voy a buscarlo. Vale, tampoco hay un plano claro. Es que tampoco hay un plano claro. Sí que hay un plano claro, tranquilo. Lo vamos a hacer bien, vale. Espera un momento que lo busque. Esto tiene que estar abierto por aquí. Vale, sí. Las partes que tienen que estar abiertas son esto. No, eso de en medio no. Solo esta. Solo la primera. ¿Solo la primera? ¿Seguro? Míralo. Yo aquí estoy viendo que tiene otras abiertas. ¿Cómo? Pues yo solo... A ver, nada. Espera, lo estoy mirando. En lo de arriba solo tiene la... No, tiene la primera... 4... Y la segunda. La primera y la segunda. Tiene las dos primeras. Estas dos, vale. Sí, estas dos. Perfecto. Para que lleguen y se caigan. Vale, perfecto. Vale, y ahora aquí falta poner el Endermite. Esto no es simétrico. 1, 2, 3... No, es que no es este, es que es este. Vale, el Endermite, vamos a ponerlo. Espera, esto no está bien, ¿eh? Sí. Que no es simétrico. Ahora está bien. No entiendo qué haces. ¿Que no estaba bien? ¿Que es así? Vale, ya está bien. Ahora sí. Ñoringo de lo verde. Vale. Pues ahora, esta parte, déjala abierta, la del Endermite. 1, 2, 3, 4. Es que esto no son losas. ¿Cómo que parte abierta? Espera. Pam. Mira, tú dirás. Vale, ya sé lo que hace. Ahora viene lo de verdad complicado. Así. Y aquí hace esto. Un círculo de esto. He perdido la antorcha. Y aquí pones la vía, ¿no? Pero el círculo es de 2x2, creo. A ver, espera. O sea, el hueco sí, este el es de 2x2. El círculo en medio tiene que tener 2. O sea, que es así. Vale, es así. Así, así. Cuidado que no me mate. Así y así. Y ahora quitas el del medio, ¿no? Este. Y ahora quitas el del medio. Que yo no llego, yo voy a subirme a... Vale, y abajo, ahí va, abajo habrá que poner otra, quizás. Abajo que... Un momento. Ay, ay, un momento. Vale. Vale. Que abajo, habrá... Que digo que aquí habrá que poner otra. ¿Por qué? Porque si no se escapa este hueco, digo. Vale. O sea, luego lo quitamos, pero aquí hay que poner... No tengo piedra. Yo sí. Ponlo. Pues ponlo. ¿Dónde? Aquí. Por cierto, aquí. Tenemos... Vale. Aquí. ¿Ya? Ya. Vale, me han dicho que en cuanto lleguen de pasear a un perro, tenemos que cenar. Ah, vale. Esto tendrás que subirlo más. Un piso más. ¿Por qué? Para que el Endermite no se escape. Pero no se escapa. Que sí que se escapa. Pero si eso nada más lo pones y empiezas a hacerlo, metes la esta y ya está. No, pero sube un bloque, pero puede llegar a subir un bloque. Vale, pasa. Esto vale, va. A ver, ahora esto, que yo me acuerdo, esto va así, entonces yo me voy transportando. Espera. Vale, entonces ahora, sí, es así. Así todo el rato. Y en cuanto aparezca le metes la esta. Vale. A ver, un momento, que lo mire. Yo también tengo... Bueno, sí. Yo también tenía Enderpearls. Vale, pues eso me las das. ¿Qué? Pero si no tengo. Las he perdido. Ah. Vale, creo que hay algo que hemos hecho mal. ¿Por qué? No. Bueno, no parece. Vale. Sí, lo hemos hecho bien. ¿Seguro? Vale. Que a la primera no va. Que te lo... Pero que a él le ha costado. Sí, vale. Pues preparaos para que aparezca el Endermite, ¿vale? Prepárame un TP y así en cuanto aparezca. Le espérate, pongo la, espérate, le, en cuanto aparezca espérate. le pongo la name tag y me haces TP. Barra TP. Levillator. Ajonio. Ajonio o Ajonio. Ajonio. O sea, no a Ajonio. Ajonio. Vale, ya lo tengo. Y esto ya nos puede llevar bastante rato. Es que me estoy muriendo. Bueno, esto ya creo que lo haremos ya fuera de cámara y ya el resto... Bueno, ya cuando esté lo terminamos. Así que yo creo que vamos a despedirnos ya por este episodio. Ha estado bastante bien. Esto lo haremos fuera de cámara. Así que supongo que podría coger Enderpearl infinita y fingir que estaba ahí mucho tiempo. Porque las primeras veces sí que está mucho tiempo. Pero bueno, vamos a intentarlo un poco más. No, es que me hago mucho daño. Nada, vamos a dejar por aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.